Se presentó en el Auditorio Municipal este miércoles la obra teatral Cuidándote. Se trata de una obra que recorre el país por iniciativa de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, con el objetivo de hacer prevención en la enfermedad a estudiantes de educación secundaria. Y la idea es un poco llegarles con humor, ¿no?, con las canciones, a que ellos tengan un poco de interés en su salud, un poco más de interés, de repente algunos ya están más. Y bueno, y que el cáncer en realidad a veces se toma como un tema, viste, tabú, y está bueno que se tome desde otro lado, con humor y de repente para que ellos puedan tener prevención en salud. ¿Cuánto hace que están con esta obra? Desde el año pasado empezamos en octubre, por ahí, y hicimos todo el año Montevideo, y ahora estamos haciendo una gira por todo el país, por todo el interior. Algunos departamentos nos quedaron afuera, pero sí, dos o tres nada más, sí. Pero este ya es el último departamento por este año. ¿Quiénes participan en cuanto a organización de este espectáculo? Nos convoca la Comisión Honoraria, nosotras somos actrices, y está el director y el guionista de la obra, que es Álvaro Aunchain. ¿Qué se rescata de la respuesta de los chicos, sobre todo? Ah, impresionante, impresionante. Te das cuenta que desde el primer momento ya quedan sorprendidos, no se la esperan, se esperan una charla aburrida de repente y se encuentran con una obra de teatro, o sea, ya desde ese momento les encanta. La verdad que hemos tenido respuestas muy positivas, los gurises se recuelgan y les gusta, ¿no? Una forma de transmitir información como más divertida y un poco más directa, ¿no? Algo que le hayas... No, es como muy difícil que capaz que ellos de una manera más seria o que se pongan a leer o que se pongan a informar con la edad que tienen, como si no tienen algún familiar o algo cerca que esté enfermo, que haya tenido una situación así, es muy difícil que ellos se informen. Sin embargo, de esta manera nosotros igual les hacemos llegar el mensaje, que se puede prevenir y qué manera de hacerlo. ¿Les ha sorprendido alguna respuesta de los chicos? Hay chicos que se nos han acercado diciéndonos que habían tenido familiares con cáncer, incluso, o sea, algunos que por ahí la mamá había fallecido o algo así, de cáncer de mama, y nada, nos agradecían, o sea, no les chocó para nada mal, que también ese era un poquito el miedo a ver cómo se lo tomaba esa persona, pero no, al revés, que nos agradecían y que les parecía fantástica la manera que nosotros podíamos llegar para que los demás también prevengan. Sí, además, que por ejemplo te decían, ¿puede ser hereditario? Porque a algunos les daba miedo desde ese lugar, de repente al que nunca le pasó dice, a mí nunca me va a pasar, porque tenés 20 años y nunca me va a pasar. No sabés, hay casos de personas muy jovencitas, niños lamentablemente, y adultos también, digo, pero creo que a todos les llega de alguna manera y toman en cuenta lo que les decimos. Algunos nos preguntaban, ¿qué puedo desayunar? ¿Galleta malteada está bien o mejor? Como que a ver si qué podían cambiar ellos para mejorar, eso está bueno. Sí, también. Incluso hay información que yo ni siquiera sabía antes de empezar la obra, como por ejemplo que los varones también pueden contraer cáncer de mama y algunas cosas más, que bueno, está aprendimos bueno también. Aprendimos nosotras también. Claro. Aprendimos nosotras. ¿Hay personajes marcados, digamos, en esta obra? Sí, bueno, no sé si viste toda la obra. Empieza como una charla, la idea es que ellos llegan convocados para una charla. Cosa que vengan ya medio, bueno, está, tenemos que bancar esto. Y yo empiezo como una doctora que empieza a hablar muy aburrida, muy plomazo, medio botona porque los reto por ahí. Y ella es la estudiante que está metida entre... camuflada ahí entre los chiquilines. Y ahí aparece, y bueno, está con música y qué sé yo, también aparece Laura, y ahí, bueno, nada, se dan cuenta que es una obra. Después tenemos en la obra diferentes personajes chiquitos también, cada una, ella es la plancha. La conchita, digamos. La conchita, ella es la mamá rezongona, tenemos diferentes cosas. Claro. Bueno, nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.